Y en El Sexo y Usted, esta noche hablamos con Estela Schneider de un tema pues que ha estado en la boca de muchos, la adicción al sexo. Y mucha gente dice, eso no existe. ¿Cómo estás, Estela? Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Y existe? ¿Es un mito? Claro que existe. La adicción al sexo es un problema muy grave para las parejas, para los hombres que lo sufren, ya que no pueden controlar sus deseos sexuales y es un comportamiento sexual adictivo, compulsivo y constantemente piensan en ello. Y cuando hablas de un comportamiento adictivo, tal como puede ser los alcohólicos o los drogadictos, ¿es lo mismo pero con el sexo? Es lo mismo, con la diferencia que con los alcohólicos hay un elemento químico a lo que están adictos. Yeah. Los adictivos sexuales es un comportamiento al que están adictos. Y sus relaciones sexuales no son íntimas, no son de amor, sino que usan a la persona, dejan víctimas y arrasan con personas por donde quiera, se masturban constantemente, están viendo revistas pornográficas, tienen sexo cibernético. Es algo realmente horrible y patético. Y es un tema que lo hemos estado escuchando mucho más porque celebridades se han conocido, se han ligado de alguna forma u otra con la adicción. Y cuando estamos hablando de que tú dices que lo utilizan a la gente como un objeto, incluso dicen que no disfrutan la relación sexual como lo disfrutaría una pareja. Así es, así es. No la disfrutan para nada, al contrario, en cuanto terminan esa relación sexual sienten un vacío tan intenso, angustia, y también sufren de una cruda moral en el cual se avergüenzan de su comportamiento porque saben que lo que están haciendo es algo malo, es algo que no deben de hacer, que van contra totalmente de su moralidad, y luego se sienten más mal, que los lleva a querer tener más fantasías sexuales, masturbación constante, pornografía, revistas. Cuando tú mencionas el hombre, ¿cuánto más afecta al hombre que a la mujer, por ejemplo? Bueno, de un 3 al 6% de la población sufre de adicciones sexuales, pero tiende a ser más el hombre porque el hombre tiende a tratar el sexo de dos maneras, de una manera independiente en el que él siente que puede tener sexo sin tener que sentir amor. La mujer, por el otro lado, por lo general tenemos que estar en una relación emocional, de amor, emocional, claro, de cariño, de intimidad, para poder acercarnos a nuestra pareja. Pero existen soluciones, porque tengo entendido que también hay tratamientos, tal como existen los pasos para los alcohólicos o para los que tienen la adicción al juego, por ejemplo. ¿Hay soluciones? No hay una cura de por sí, pero sí hay un tratamiento y hay una manera de controlarlo. Hay sexos anónimos y hay centros de rehabilitación como en el que acaba de entrar, por ejemplo, Tiger Woods, que admitió tener una adicción sexual, Michael Douglas y muchas otras celebridades que han tenido este tipo de cosas. Por lo general viene por problemas que tuvieron el 80%, a lo mejor algún abuso sexual durante su niñez, o vieron problemas de abuso, una carencia de ver intimidad ante sus padres, y aprendieron a masturbarse o aprendieron a usar el sexo para evadir los problemas realmente que están teniendo. Perfecto, muchísimas gracias, Estela. Les damos las gracias y, por supuesto, un tema que vamos a seguir hablando cuando siguen saliendo más celebridades que dan a conocer este tema, pues que muchas veces es simplemente tabú. Claro que sí. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Y ahora vamos con más información.